¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos efectivamente en portada aquí en Telemiño, compartiendo con todos ustedes algunos titulares del periódico y escuchando las opiniones que le merecen entidad a los tertulianos de hoy. Un miércoles en el que encontramos pues un avance de cómo podría quedar la estación de autobuses de Ourense, también algunos problemas que se producen en la Alameda do Concello y también en el Parque Infantil. Bueno, en definitiva, algunas cosas que hablan de sustratos sociales y de convivencia un tanto complicada. Y, por supuesto, también campaña electoral. Aquí están hoy José Carballido. ¿Qué tal, Pepe? Muy boas. Hola, vos. También está con nosotros Antonio Vallejo. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer. Muy bien, un placer. Buenos días. Y Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Un placer. Muy bien, Antonio. Buenos días. Vamos allá con los titulares del periódico. El primero de ellos hace referencia, efectivamente, ahí está, la futura estación de buses conectará con la de tren de forma directa. Añade, el edificio principal de la infraestructura tendrá forma de L invertida con una superficie útil de más de 500 metros cuadrados. El diseño del proyecto básico, ya rematado, contempla también un parque infantil y un parking subterráneo para 220 plazas. Una pequeña fotografía en la que se ve la entrada de autobuses a la futura estación junto a la terminal de tren. En la foto principal de la portada, pues lo que comentábamos hace unos instantes, peleas entre vagabundos se adueñan del parque infantil de Concejo. Los vecinos denuncian la pasividad ante las violentas escenas diarias. Se ve ahí en la instantánea, dice el pie de foto, la zona aledaña al parque infantil es a diario escenario de conflictos entre vagabundos ante la pasividad de las autoridades. Ayer la policía local fue avisada de una pelea. En el apartado más noticias, una veintena de emprendedores gestan su empresa en La Molinera. También Iglesias enmienda a Errejón y defiende que deben dar miedo. La Unión Europea equipara a empleados fijos e interinos a la hora de pagar el despido. En deportes, el Club Orense Baloncesto jugará la semifinal de la Copa Galicia al ganar al Breogán por 69-66. Y en el apartado reservado a las elecciones de este domingo, una entrevista a Luis Villares, el candidato de En Marea, dice: En Marea non ten vocación de estar na oposición. Vamos ya a lo alto de la portada, una entrevista al pediatra Manuel San Pedro, que dice la falta de sueño es la causa del fracaso escolar en muchos niños. Hoy con el periódico Xornal Escolar, volvemos a clase con todas las novas do cole. Un miércoles, día 21, que tiene, como decimos, estos titulares en el periódico. Y tiene estas opiniones, las que vamos a escuchar ahora. Quedan bonitas las infografías, la representación virtual de cómo puede quedar la estación de autobuses. ¿Sí o no, Pepe? Ti que además eres técnico. Pues ni siquiera bonitas para mí. A ver. Ni siquiera bonitas, pero vamos. Mira que hubo un interés en un periódico que fuera en páginas, en colores, todo eso. Primero, anunciamos aquí en campaña electoral que va a haber una estación... Claro, una estación extraordinaria. Y aquí lo que se ve es una infografía efectivamente muy bien elaborada. Lo que se ve es un pendello. Un pendello. Esto antes hablabas un pendello. ¿Por qué? Un tellado donde se va a meter los autobuses de baixo y a xente desde a estación hasta a estación va a ir por un sitio donde va a chover y corre aire, con cual dentro de la segunda fase habrá la reforma y le pondremos unos cristales para que no corra o aire y tal. A mí parece que no es, está bien, oye, no hay nivel. Como hicisteis vosotros en el campo de la feria. Exactamente. Entonces, pues es un pendello, ¿no? Claro, por cierto, la estación no resuelve a bella demanda de comunicar as zonas aos dous lados das vías. Volve quedar unha estación que tanta demanda por unha estación soterrada, e o propio Partido Popular, que era o firme defensor, pois ahora acepta, pois este, por o que se ve tamén na infografía, vai outro pendello de arriba a baixo, o sea, para pasar a pé, o sea, unha cosa, eu personalmente non me gusta. Hombre, espero que veña pronto AVE, para min é a cosa máis importante, que chegue pronto AVE, e isto vamos a dar, pois, oi, pois está en segundo plano, pero pareceme lamentable que outras ciudades si teñen pois, unha estación moderna, donde cando chegue o visitante, pois, o primeiro impacto visual sea chegar a un sitio de impacto, efectivamente, e non pois, quedar pois, en unha segunda división como isto, e unha estación que é literalmente un pendello.
Aí vese claramente que se exactamente que hai pues, en Senanova, en Rivadavia, en Carballo, en todos lados. Perfecto, perfecto, oye, pero, un, pero a mí non me gustó. De acuerdo. Antonio Vallejo, ¿has visto también las infografías? Hombre, dime cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Pues menos del que estás pidiendo implícitamente. A mí la mitad. A mí lo que me gustaría es que la cámara enfocara esta fotografía, ¿no? Que enfocara esta fotografía, ¿eh? Y que después los espectadores me digan... Sujeta un poquito más, sí, que sí, vas a... Ahí, enfocar ahí está, ahí está. De todos modos, ahí está. Esta fotografía ver ahora. No, quita, no, ya puedes bajar. Y que los espectadores vieran, o incluso nos llamaran por teléfono y nos dijeran, ¿dónde está el soterramiento? Pues yo solo veo vías por aquí, ¿verdad? El soterramiento que era condición sine qua non, en fin, la parálisis de la estación que estaba diseñada y acordada por el gobierno municipal de hace 5 años y por el gobierno del estado de hace 5 años es porque había que soterrar porque Ourense no podía ser menos que nadie y tal. Estas eran las tesis del Partido Popular. Bueno, pues ahora tenemos, como dice Carballido, un pendello. Yo creo que el tema más grave es que no resuelve, porque la estación, efectivamente, con que llegue para que entren y salgan los pasajeros cómodamente del tren y se comuniquen entre las dos estaciones, podría valer. Por supuesto, no se comunican entre las dos estaciones, y esto no lo digo yo, esto lo dice el Colegio de Arquitectos, que dice que con este diseño se rompe la posibilidad de intermodalidad, de que las dos estaciones estén integradas. Pero además, no se conectan los barrios, a pesar de que el soterramiento era la clave para conectarlos. Bueno, se había conectado con un proyecto que no se soterraba, no había que soterrar nada, pero esto también, todo vías y todo vías. La estación que, de autobuses, curiosamente, se hace en un sitio donde el atasco de tráfico va a ser monumental, y además se hace en un sitio completamente inadecuado, porque este edificio que se ve aquí delante es el centro de salud. Resulta que no se podía hacer la estación que había dejado diseñado el gobierno anterior porque el tráfico iba a ser brutal, cuando se construía un vial que permeabilizaba el tráfico por la parte de Río Arnoya, ¿no? Y yo quiero decir otra cosa, esto es una infografía, no creo que sea realmente un proyecto, ya veremos en qué queda el proyecto. El Partido Popular se ha tragado todas sus máximas, ha aceptado esta cosa extraña porque el alcalde estuvo en la reunión en la que esto se decidió y no dijo ni pío, lo único que estaba pendiente es si ibas a ver foto o no después de la reunión, ¿eh? Y quiero anunciar otra cosa, lo más grave de todo es que no va a haber variante exterior. El AVE lo va a traer el señor Núñez Feijóo por el trazado de la vergüenza, como pretendía en 2005, porque el señor Núñez Feijóo otra cosa no. Pero firmen las ideas que fastidian a Ourense, es lo mismo que pretendían en 2005. No van a renunciar formalmente al proyecto. Van a darle vueltas, que si ahora un informe, que si ahora no sé qué rollo medioambiental, que si ahora una pequeña reforma, y se van a tirar 4 o 5 años y al final, cuando ya el AVE esté por el trazado de la vergüenza, harán una pequeña mejora, pondrán un acristalamiento y ahí se quedará para toda la vida, con la brecha ferroviaria en medio de la ciudad para siempre. Bueno, a ver, Abel. Uf, qué pena, ostras, qué negativo, macho, me quedo abrayado. Bueno, yo antes de nada, no quiero mentir a Drede, o sea, entiendo que no lo leíste, y que no tenías intención de faltar a la verdad, ¿no? Además, este edificio estará comunicado interiormente e integrado exteriormente con el edificio de la estación de tren, proporcionando una conexión directa de los viajeros que utilicen uno u otro medio de transporte, a través del pendiente, facilitando la intermodalidad que se pretende por parte interior y exteriormente. ¿Qué van a decir? ¿Está mintiendo el que escribió esto? Vamos a ver. ¿El periodista o está mintiendo el proyecto? No, ¿o está mintiendo? Bueno, ahora voy a hablar yo un poco. El proyecto, pero no mucho. ¿Qué dice no mucho. El Colegio de Arquitectos? Dice que no. Ahí está esa foto de comunicación. ¿Qué dice el Colegio de Arquitectos? Dice que no. Se pasa después. Y después ahí te olvidaste de citar también que hay un parking de 200 y pico plazas, que hay que decirlo, tampoco lo dices, te despistaste o despistaste los dos. Después, llamarle pendello. Bueno, tú la otra vez le llamaste galpón, ahora lo te galleguizaste. Al hilo de sí, bueno, la última vez que hablaba, dijiste galpón. Es equivalente, ¿no? Yo es pienso equivalente. Que un galpón de 8 millones de euros no está mal. Sí, ¿eh? Es un auténtico despilfarro. A mí me parece es parte del problema, magnífico. Estoy es un de auténtico despilfarro. Que nosotros dijimos es una cosa, estoy de acuerdo que dijimos una cosa y hicimos gala de ella. Yo fui a una, además iba en cabeza a una manifestación que hubo por las calles de Ourense. Pero bueno, al final se vio que los tiempos no estaban para hacer ese derroche. Y tú lo sabes, además, perfectamente.
y tú lo sabes. Entonces, no ¿por qué lo No se podía hacer ese derroche. No, eso lo vimos después cuando llegamos. No, aquí ya no estábamos nosotros. Pero los tiempos ya estaban, quiero decir, estábamos en plena crisis. Cuando yo creo que va a quedar una cosa muy digna para los X viajeros que van, porque también hay que ver la cantidad de gente que va a venir aquí. Lo de la variante exterior, ¿qué dices tú que no se va a hacer? ¿Porque ya te lo dijeron a ti o es una suposición? Es una suposición. Es ¿no? exactamente la misma técnica no van a de siempre. ¿No van a hacer lo del viaducto de Oira? No renuncio, ¿no? Sí, no renuncio formalmente, simplemente no lo hago claro. Y con el tiempo adecuo lo que hay y ya está, y se queda y después, para siempre. Lo que hay que ser en la vida también es realista. Yo comprendo que hubo en sitios, efectivamente, tenéis razón, que se hicieron una burrada de... Fastuosas, no me salía las fastuosas, como se hicieron tantas cosas, todos. No ¿Y solo, por qué tenemos que ser realistas no partido, en Ourense y no en Coruña y en Vigo? No, en Vigo, en Coruña no... La masa no, sí, en Coruña, la de, ¿qué la decir, Vigo. ¿Por qué no tenemos...? Porque efectivamente, siempre, que ahora, y en otros sitios... ¿Por qué siempre que se tenemos cerró, que ser realistas cierto, en Ourense? Cerró, bueno, hombre, porque como vamos casi siempre de últimos con todos. Vamos, ya, ya, casi ya. Siempre de últimos con todos. A mí me parece muy digno, muy bonito, que va a dar un servicio fenomenal, que el parking, estos 200 y pico plazas, viene bien para la zona del puente en donde es, que como sabéis hay mucha construcción de los últimos años. Y cuanto antes... sí, quiero hacer una puntualización. Por cierto, lo de la foto del alcalde, normal que haga foto. La foto la hacen todos. Sí, claro, claro, Barquero, que es amigo mío, que es el líder de la oposición, sale en foto de punta claro, también. Claro, pero la cuestión es que cuando tú vas a una reunión para debatir un proyecto estratégico para Ourense que va a durar durante, que va a durar 100 años y que va a transformar la ciudad, el alcalde de la ciudad no puede estar solo pendiente de la foto y no abrir la boca, excepto para decir sí, Guana. Eso lo dices tú. Para decir sí, Guana. Pero eso lo dices sí, Guana, tú. Lo que usted pero, diga, lo Antonio, que usted diga, señorito, lo que usted diga. Eso lo dices tú. No, lo digo porque Ourense ha renunciado a todas sus reivindicaciones en la estación intermodal y en el proyecto de integración. Y además quiero decir, quiero hacer otra salvedad. Es curioso, primero, esta estación tiene menos prestaciones que la actual. Es curioso, es decir, se prevé que la ciudad va a seguir yendo hacia atrás. Bueno, vamos sin a ver, embargo, la sin estación embargo, de perdón, autobuses actual sin, no hay ningún ejemplo. Sin embargo, no, por supuesto. No, por no supuesto. Hay ningún ejemplo ni de integración, pero, ni de permeabilidad, si vamos ni a de comodidad, si vamos, ni de nada. Pero si nos vamos a gastar 8 millones, ¿eh? Vamos a hacer algo digno y vamos a hacer algo integrado. Y otra cosa, en el proyecto anterior aquí había alrededor de 800 viviendas. En suelo público que se liberaba. Suelo público, 134.000 metros de suelo público. Ahora no se libera suelo. ¿Por qué? Pues que a los propietarios privados de suelo no les interesa que se construya vivienda en suelo público en la ciudad de Ourense. Ni hay demanda eso, de ella hoy. Bueno. Y, ahí, y eso lo vemos en el retraso del plan. Ni hay demanda. Pepe, ¿alguna cosa más para cambiar de...? Yo creo que es tan evidente, solo viendo a foto, evidente. Es decir, esto yo creo que no lo merece Ourense. Estamos viendo pues, ese pendello o galpón encima do suelo e debaixo onde van parar os autobuses. E a comunicación, Abel, a comunicación vese aquí. Aquí na foto número 2 vese a comunicación entre unha e outra. É dicir, pasamos por debaixo dunha galería que, insisto, en este proyecto non aparecen os cristales e dentro de 3 anos habrá un proyecto reformado poñéndolle cristales. Perdón un momento, la foto a la que se refiere, Pepe, es la que están viendo segunda ustedes, dereita, efectivamente, la parte superior derecha, vale. Esa la foto esa era, a la que se refiere. Esa es la comunicación entre a estación do tren e a estación do autobús. Había que poner una alfombra roja. No, un pendello de 8 millones de euros. Un pendello. Quizá los 8 millones para mí é outra parte do problema. Esa foto es un pendello. Lo que sale aquí en esta infografía es un pendello, claro, Pepiño. Claro, Pepiño. Pero eso no es nada. Pepiño. No nos merecemos esto, a ver, no nos merecemos esto. Pepiño, Abel, hay Pepiño, adiós. Ponte en cabeza, de la siguiente Pepiño, manifestación que vos te he hablado. No nos merecemos vale, eso. Pepe, vale, bueno, otro asunto que vamos a plantear desde el punto de vista social y, bueno, porque a veces damos la espalda a determinadas cosas que pasan justo en el centro urbano. Dice el titular de la página 5, alarma por la ocupación, ocupación con K, por lo tanto, de Ocupa, el movimiento Ocupa, ahí está. De parques en el centro urbano. Los vecinos exigen acciones contra la continua degradación del parque infantil y también de la Alameda. Antonio, estás en estos momentos viendo también las fotos, alguna intervención policial, los vecinos que hablan ahí de menudeo de droga, de trapicheo, de mal sí. estado de conservación, por cierto, de ambos espacios públicos. Sí, yo creo que es un espacio urbano degradado y me parece que un espacio que ocupan niños fundamentalmente, de hecho se llama parque infantil, ¿no? formalmente no es así, es la Alameda del Cruceiro, Correcto. Pero todo el mundo le llama al parque infantil, ¿no? Hombre, debe prestarse... Tenía el cartel, no sé sí, si sigue en la sí, entrada. Debe
debe prestársele una mayor atención. A mí me preocupa mucho el tema este del menudeo de drogas en, en una zona urbana en la que habitualmente se entiende que es una zona familiar y de rapaces que van a los columpios y todo esto. Hombre, yo espero que no solo haya una solución policial, que también haya una solución urbana y que el concello tome cartas en el asunto, conjuntamente con las fuerzas de seguridad del Estado en principio, pero finalmente para que sea un espacio abierto y que no se convierta o no siga convirtiéndose en un gueto. Quiero decir, las ciudades se transforman y hay que ir transformándolas y adecuándolas a las realidades nuevas a lo largo de los años. La ciudad no es algo que haces una cosa y queda ahí para siempre y ya nunca hay que tocarla. Claro que hay que tocarla. Hay también otro parque, el Parque del Puente, que está absolutamente a monte, ¿no? Y que hay que arreglarlo y trabajarlo, porque es que de verdad que la ciudad hay que trabajar continuamente en ella, continuamente, claro. Solo en el mantenimiento, ¿verdad? Yo en este caso concreto, el que, si le da información, el que presenta la queja una vez más es la Asociación de Vecinos Centro, en la cual yo soy vicepresidente, ahí el que habla es Ignacio Martín Amargo, que es el presidente, y yo lo constato porque yo vivo a 150 metros, paso todos los días por ahí, voy con relativa frecuencia porque en un sitio tranquilo, a lo mejor me siento un rato a leer el periódico, en fin. Y efectivamente, aún fui el domingo a la mañana, no sé qué hora era, a las 10:30. Pero en la parte esta de conexión por las escaleras, ahí es donde te puedes sentar en el banco y tal, pero en el jardín. No, yo al revés, yo voy a enfrente, ¿no? Y precisamente, no, es que ellos se sientan, de hecho la foto creo que la que sale ahí, no veo ahora sin gafas, creo que la que sale ahí es esa. Ellos donde se sientan es pegados, ¿no ves la foto donde están ellos? Es pegado a la... No, vamos a ver, no confundamos. Ahora lo que está viendo en estos momentos el espectador es la foto. Correcto. De la portada. Claro, la foto sentados, de la portada. Bien, sentados, bueno. Contra la calle que baja las escaleras, de donde acuerdo, estaba el bingo. De acuerdo, eso. Bien, efectivamente. Ahí donde se sienten, bueno, ellos, pero que las, donde yo, sí. Y yo me siento al otro lado. Bueno, las fotos domingo, a las que aludes, que la son las fotos de la página no, interior. Esta es la misma. Claro, pero es que la foto inferior en la que hay... Esto es la Alameda. Exacto. Esto es la Alameda, claro. Para aclarar eso. Claro, claro. De acuerdo. Entonces, ya digo, fui el domingo allí y estaban enfrente, debían ser 8 o 9, armando un espolio, bebiendo. De todas maneras, voy a decir una cosa, yo que soy dorense de toda la vida, y además de Curros el Rico, o sea, también a 300 metros de ahí, fue un parque que nunca acabó, fíjate bien, nunca acabó de triunfar. Ya antes, ¿el parque infantil? Nunca acabó de triunfar. El parque infantil, que se abrió con mucha cosa, tal, se llevan hecho multitud de reformas. Aquí dicen también que hay una partida de 500.000 euros sí, para sí. Pegarle un golpe, bueno, ya me imagino ya que definitivo. Ya la había de... Yo fui mucho con mis hijos de este parque, porque yo vivo ahí, mis hijos iban a Salesiano, sí. O sea, yo pues iba es un casi parque todo céntrico. Día. Ya había sí, un proyecto... céntrico, pero venga, nunca para concluir, triunfó, por favor. Nunca triunfó, como por ejemplo, el parque sí. De San Lázaro, digo la zona infantil, sí. Ya no otro, por supuesto. Bueno, nunca triunfó como debería triunfar. Bueno, a ver muy si rápido. Por fin, efectivamente, sí, a ver había, si por fin había se una, echa esa gente de ahí. Había una que partida de 500.000 euros para remodelación y un proyecto del gobierno anterior. Yo creo que esto no es una cuestión de un gobierno de otro. No. Quiero decir, es un tema de ciudad para todos. Es un ente vivo y correcto. Hay que remodelarlo constantemente. ¿No? De correcto. Mantenimiento. Vamos a hacer un pequeño paréntesis seguida con Pepe Carballido en esta opinión, pero también en algunas otras en un segundo bloque que tendremos, en el que habrá pues análisis y reflexiones políticas ya en los últimos días de la campaña para las gallegas de este domingo. Hasta ahora.